Bueno, pues muy buenas noches. Me preguntabais por ahí algunos que qué opino de las redes sociales. Bueno, pues las redes sociales, vamos a empezar diciendo que no hay nada malo o bueno de por sí, sino simplemente el uso que se le dé es lo que convierte ese algo en algo nocivo o en algo positivo o benévolo. Si abusamos de cualquier cosa, ya sea de drogas, de comida, incluso de beber agua, podemos llegar a morir. Entonces, bueno, yo siempre he mantenido que la virtud se encuentra en el equilibrio y en el punto medio, o en un uso responsable de las cosas. Y las redes sociales, pues no son menos importantes. Son también, bueno, forman parte de una ingeniería social establecida o concebida, supuestamente. Supuestamente, y digo supuestamente, ahora vais a entender por qué, para unir a personas que están alejadas, ya sea por condiciones geográficas, o bien por condiciones de insularidad, gente que está en una isla, o bien personas que hace muchos años que no encuentras, como suele decir la gente, a mí Facebook me ha ayudado mucho a encontrarme con amigos del colegio, etcétera, etcétera. Sin embargo, digo supuestamente porque está sucediendo todo lo contrario. En realidad las redes sociales están concebidas para enfriar las relaciones humanas, están concebidas para deshumanizar, están concebidas para aislar e individualizar, no remarco esta palabra, individualismo, a la sociedad y a las personas. ¿Por qué? Bueno, pues porque el sistema capitalista funciona mucho mejor si aíslas a los individuos y los mantienes, bueno, en estado de soledad o bueno, transformas a una sociedad que antes se basaba o basaba su fortaleza en los lazos colectivos, en los vínculos familiares, y lo que haces es individualizar, estás debilitando a una sociedad. Esto cualquier persona lo entenderá. Entonces, ¿qué pasa? Que ha convertido a esta sociedad, valga la redundancia, en una sociedad neofílica. ¿Qué es la neofilia? Bueno, pues la neofilia es el afán o por la novedad, el gusto por lo inmediato. Eso es la neofilia. Entonces, ¿qué pasa? Que están convirtiendo a los seres humanos en productos, porque tú te metes en una aplicación como el Tinder, que yo he usado, he de decirlo, he de reconocerlo, y es como entrar en una especie de galería o de supermercado de carne humana. Entonces tienes muchas mujeres u hombres para elegir. ¿Qué pasa si una te sale mal o rana o no te convence? Bueno, pasas a la siguiente. Entonces hasta se ha acuñado un término, que no sé ahora mismo cómo se llama, para sí, no, que vas haciendo así con el dedo, el Swift creo que es, no lo sé exactamente, una frivolidad más. Y bueno, pues se enmarcan, como digo, en una sociedad neofílica o también se la ha llamado la sociedad líquida. La sociedad líquida es la sociedad cambiante. Entonces, como digo, que nos quieren convertir en productos, lo digo porque los productos tienen un ciclo de vida. Lo mismo está sucediendo con las relaciones, es usar y tirar. Entonces, este concepto de uso de las redes sociales, que es el que está triunfando, puesto que nos sobreactivan el cerebro reptiliano con el sexo y con nuestras más bajos instintos, porque esa es la idea que tiene esta gente, para jalarnos, como digo, en el tercer chakra y mantenernos en un estado, pues, de no apertura espiritual y de usar a las personas como si fuesen, bueno, pues dentro del plano tridimensional material de la carne, del sexo. El sexo y los productos. Te consumo y te tiro. Te consumo y te tiro. Entonces esto está provocando graves problemas en la sociedad porque está generando cada vez mayor desconfianza entre hombres y mujeres, está separando a las personas, está creando desconfianza, está creando miedos, está creando traumas, muchos traumas, en mujeres y en hombres. Y bueno, está, por así decir, vamos a decirlo, descomponiendo a la sociedad lentamente. Hay parejas ya que, bueno, que surgen por Tinder o que surgen por Facebook o que surgen en las redes sociales y muchas veces esas parejas o esas relaciones finalizan o mueren en el propio ámbito virtual. Por lo tanto, estamos hablando de algo muy grave. Porque todo esto enlaza con el mundo que quieren establecer estos genocidas, que es una especie de tecnocracia malthusiana, un transhumanismo,
en el cual, bueno, pues vamos a tener relaciones con máquinas. La gente, como digo, va a estar muy aislada e individualizada. Esto ya está sucediendo en Asia. En Japón, por ejemplo, las parejas, vamos a decir que no, perdón, no hay parejas. Quiero decir, la gente ya no está en pareja. Ha triunfado el modelo de sociedad unipersonal. La gente, bueno, pues además duermen y viven muchas veces en viviendas muy pequeñas, que son como zulos. Y bueno, pues esto es un poco los derroteros por los que va este mundo. Tampoco es que esté diciendo nada que no se pueda ver en la calle, ¿no? Estamos todo el puto día pegados al teléfono y todo esto, bueno, pues hay una finalidad y hay una intención oculta, como siempre la hay y como siempre ha existido en todo lo que sucede en este podrido capitalismo. Así que bueno, espero haber resuelto vuestras dudas. Esto es lo que opino de las redes sociales, que son muy peligrosas y no se usan con responsabilidad y con cabeza. Perdón, con cabeza. La mayoría de la gente no las usa con cabeza, se deja llevar. Y bueno, pues las consecuencias, ¿cuáles son? Pues que cada día nos vamos a quedar más solos todos. Porque, como digo, es muy fácil desde casita hacer un clic o chequear a una persona foto a foto, pero nunca sabrás hasta que no veas a esa persona, y por eso hay tanto. Por eso se está creando. Se está perdiendo la ilusión y se está perdiendo las ganas de conocer a la gente, porque ¿qué pasa? Que quedas con 50 tías en un año o 50 tíos y te llevas decepciones. ¿Por qué te llevas decepciones? Porque no es un trato o no es un contacto humano. Y por lo tanto no estás conociendo a la persona, no sabes si te gusta porque no estás viendo cómo gesticula, no sabes cómo huele, no sabes cómo te mira. Y hasta que no ves a una persona cara a cara y no sientes su energía y no la percibes al 100%, no puedes saber si te gusta o no. Por mucho que sus fotos estén maqueadas o que sea muy guapa, aparentemente. Entonces este es el problema de las redes sociales. Espero haber sido lo suficientemente claro. Y supongo que todos entenderéis hacia dónde nos encaminamos con esto. Que es algo que no es nada bueno. Para finalizar y para poner la guinda a este vídeo, recomiendo a todo el mundo que visione una película que se llama Her, de Spike Jonze, una película que ganó un Oscar al mejor guión adaptado. Es una buena película de Joaquin Phoenix y es una película que habla precisamente de todo esto, denuncia todo esto. Es una película en la cual el protagonista mantiene una relación incluso sexual con un robot, con una máquina, con una especie de inteligencia artificial. Y esto es lo que va a pasar. Como sigamos así, bueno, pues acabaremos con microchips infiltrados y acabaremos pues teniendo relaciones de usar y tirar, si es que no lo son ya, que ya lo están siendo. Bueno, lo dicho. Esta es mi opinión acerca de las redes sociales y, no obstante, las uso y las he usado y soy consciente de su peligrosidad y ya, pues, por ejemplo, estas aplicaciones para conocer gente ya no las uso porque ya me he cansado, ¿no?, de lo mismo, siempre es lo mismo. Habré quedado pues con 20 o 30 chicas y, excepto una en una ocasión, pues las demás veces pues no me he sentido... No diré cómodo, porque yo me siento cómodo con casi todas las personas, pero no ha sido lo que esperaba, o me llevaba una decepción, un chasco, etcétera, etcétera. En fin, buenas noches y, como siempre, gracias por vuestro apoyo, gracias por estar ahí. Y aquellos que decís que parece que he envejecido mucho, bueno, pues ahora me veis mejor. Que sepáis que por la mañana, pues, cuando has dormido poco, encima te dejas la barba, y sobre todo cuando me uso las gafas de ver, envejezco mucho, parezco mucho más mayor. Pero tengo, para vuestra información, 35 años, voy a cumplir 36 el día 22, es decir, dentro de 48 horas. Así que nada, muchas gracias y lo dicho, hasta la próxima.